tenemos el montaje para la prueba de módulo resiliente de tensión diametral, la cual se puede hacer tanto en especímenes de 4 pulgadas como en especímenes de 6 pulgadas de mezcla asfáltica, tanto de laboratorio como de planta. La de 6 pulgadas se compacta en compactador giratorio superpave y la de 4 pulgadas usualmente es de Marshall. Se coloca acá y se coloca dentro del marco de carga, que sería una máquina universal, pero lo que aplica es una carga dinámica. Diametralmente en el espécimen. Esa deformación se va a medir por medio de dos LVTs o deformímetros que van a estar colocados de esta manera. Mientras el equipo aplica carga en ese sentido, que es una carga dinámica a diferentes frecuencias, el equipo va a grabar esas deformaciones en cada uno de los ciclos. El ensayo se hace generalmente a 4 temperaturas, 5, 25 y 40 grados. Colocamos los dos LVTs, que son los que van a medir esa deformación al aplicarle el equipo la carga diametral. El equipo se hace, el ensayo se hace en una cámara ambientadora para poder lograr en el especímen las temperaturas de 5, 25 y 40 grados.